posición, por favor. Ok. Estoy grabando cámara. ¿Puedo cámara, por favor? Sí. Ok. Sí, tres. Ahí grabando. Magaly Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén teniendo un fabuloso día. Y bueno, hoy les quiero presentar el detrás de cámaras de la grabación del nuevo video musical de Lili Cetina, la patrona del corrido, Relatos de mi vida. Estuvimos ahí hace una semana en el detrás de cámara, como les contaba. Bueno, apenas empezaba aquí en Los Ángeles el run de los el coronavirus, que teníamos que quedarnos en casa, que no podíamos salir. Y bueno, Lili ya tenía todo esto. Fuimos nosotros al evento. Yo, cuando llegué, no la saludé de mano. Ella como que se asustó un poco, pero yo le dije, oye, están diciendo en la televisión y en todos lados que de codo, acá con el codo. Yo así la saludé. Ahí estaba su hijo Titi, también su otro hijo. Como pueden ver, pues su hijo tuvo un problema en la escuela. Ya en las entrevistas anteriores les he contado esto, pero él estaba ahí. Ella ha decidido ahora viajar con él, llevarlo a todos los lugares, porque no se le quiere despegar ni un solo segundo. Así que, ¿qué tal si ven todo lo que pasó detrás de la grabación del video de Lili Cetina, Relatos de mi vida? Vean nada más. Vamos a hacer una más, Lili.
De viento, la tarola, la tuba. Sí, 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 por eso que te decía que sí necesitaba yo la banda. Porque hay un. Bueno, sí, no te preocupes. Thank you, vale. A ver, que el de la tuba se vuelva para adelante porque se necesitan ver más el de la tuba. No, 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 no. Ah, no es cierto. A ver, ¿cuántos gorditos tú o no? No. Es que el de la tuya tiene que tener un tanque para poder aventar el baile, ¿no? Sí, es que el 50 lo traigo yo. Nomás es que yo de lejos no veo. ¿Eh? Y luego está negro aquí. ¿Verdad? El lente chiquito para mirar bien estos cuartos. Bueno,
Bueno, ¿vieron todo lo que ocurre detrás de la grabación de un video musical? Los camarógrafos, las luces, acción, cámara, acción, todo lo que ocurre. Ustedes ven, pues, el producto ya terminado, que es alrededor de 3 minutos, pero no saben toda la gente que trabaja. Eso fue solamente el día de la grabación, más la preproducción que se hace antes y la postproducción al editar este video. Y bueno, ustedes ya vieron el video también de Lili Cetina. Ese es el resultado final. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, pues compártanlo, cuéntenle a sus amigos, al de al lado, al vecino. No se vaya muy lejos, porque aquí no pueden, ahorita estamos en cuarentena en Los Ángeles, no pueden salir muy lejos, pero sí les pueden contar, háganle share, compártanlo aquí y allá. Cuéntenle a todos sus amigos que Magaly Ortiz te ve. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magaly Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magaly Ortiz TV.